licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid en el año 79, doctor por la Universidad Complutense de Madrid 20 años después y ha hecho máster de rehabilitación y financiación de servicios sanitarios en Londres. Desde el año 92 pertenece a la plantilla docente de la Escuela Nacional de la Salud y en el 2006 incorporó al cuerpo de investigadores titulares de organismos públicos de investigación. Es autor de más de 100 publicaciones y sacadas del online, aquí tenéis los últimos dos años, las publicaciones que tienen todas ellas relacionadas con la salud pública y los sistemas de salud. Y ha sido presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria de los años 2003 a 2007. Espero que nos hable del sistema de salud. Pues un placer estar aquí, la verdad es que es un gusto estar como muchas veces en Cantabria, en Santander, rodeado de amigos, amigos alumnos y compañeros. Bueno, vamos a ir al tema porque no tenemos mucho tiempo y yo sí quería hacer un pequeño recorrido por temas que creo que son clave, ¿no? Dentro de esta temática del rescate público de la sanidad privatizada, quizás casi voy a empezar con las ideas centrales y con esta diapositiva casi podríamos tener una parte importante del mensaje. Primera idea, y de eso voy a la primera parte. Quizás nos conviene no confundir la erosión del servicio público con la privatización tanto de la financiación del aseguramiento como de la externalización y privatización en la provisión de servicios. Básicamente porque son procesos que, aunque puedan darse a la vez, tienen significados organizativos diferentes. En segundo lugar, los grados de libertad los tenemos que buscar también revisando las hipotecas que tenemos heredadas. Después de un ciclo recesivo, pero también golfo, y muy atormentado. En tercer lugar, quizás intentar ver qué espacio podemos explorar entre el voluntarismo romántico, el pesimismo, que a veces es poco interesado y a veces es más interesado. Y por lo tanto, plantearnos qué margen tenemos de autorrescate. Y finalmente, quizás explorar alternativas que yo creo que se van a ir trabajando a lo largo de este año. Evitar lo que ha sido la desausterización torpe y buscar algo que podíamos empezar a dar nombre como sobriedad bien gobernada con crecimientos selectivos y planificados. De esto va un poco mi intervención. Bueno, esta primera parte no quiero gastar mucho tiempo, pero ¿qué os contaría de la austeridad zafia, de la erosión del servicio público? Podríamos enfrascarnos aquí en el debate de si primero se quiso privatizar y para eso había que erosionar o al revés. Pero parece que, bueno, pues la crisis económica y la crisis de buen gobierno que ha habido en lo público y en lo privado lleva a que, bueno, pues haya un enorme desplome de la capacidad de financiar los servicios y en ese sentido, bueno, ha habido que hacer un recorte rápido, un recorte en coste de los factores, en los costes variables, en los costes fijos, en el downsizing, en la jibarización, e incluso de ahuyentar gente, es decir, por lo tanto, reducir la población usuaria de los servicios. Todo lo conocemos, creo que no merece la pena, además se ha ido comentando y, por lo tanto, bueno, ahí veis asomado a uno de los grandes autores de este proceso de... Aparte de que, en el caso del ministro de Economía y de Hacienda, pues de Hacienda y Administraciones Públicas, curiosamente él solo tenía que reducir la cantidad económica asignada a las comunidades autónomas para que otros hicieran el trabajo sucio. Pero evidentemente en el origen de buena parte de los recortes está la política macroeconómica que establece el gobierno de España en relación con lo de Rusia. La privatización de la financiación, en cierta manera,
empieza a ser un resultado de la erosión, inducida por lo tanto por esa pérdida de calidad de los servicios, obligada por los copagos no evitables. Recordar que financiación privada también es lo que la gente ha de sacar de los bolsillos para acompañarlos una receta o un servicio público. Y finalmente, facilitada por regalos fiscales y deducciones. El último hace poco facilitado por el Senado. Por lo tanto, vemos que hay una segunda dimensión de privatización de la financiación. La tercera, que a muchos nos preocupa enormemente, es la privatización del aseguramiento, de la responsabilidad de cobertura. En el caso clásico del mutualismo administrativo, que ya se ha comentado, el que también salió ayer, es decir, el ámbito de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, que se ha ido agravando porque a estas entidades, las mutuas patronales, se les ha encomendado de forma totalmente injusta y asimétrica la gestión de la incapacidad laboral por enfermedad común. Y por supuesto, este tema, el tercero, del que se ha hablado mucho, la colaboración público-privada, la llamada de bata blanca, la que incluye servicios asistenciales y que muchos pensamos que es claramente una externalización con privatización del aseguramiento. Bien, por lo tanto, tercer modelo. El cuarto era bastante clásico en el sistema sanitario, era lo que hablábamos de la externalización de servicios generales singulares. Esa externalización lleva 30 años, pero siempre se ha hecho desde la estructura, por ejemplo, de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, de los hospitales, hacia distintos servicios singulares, pues que tienen que ver con la jardinería, la seguridad, el catering, etc., en donde había empresas dentro del sector, dentro del mundo de la producción, sobre las cuales desarrollar contratos, lo que se suele llamar externalización de servicios generales. Las concesiones de obra y servicios, las que llamadas de bata gris, en realidad lo que hacen es compactar esas externalizaciones, pero tienen un problema, el sobreprecio de la inversión, un segundo problema, aumentan la cadena concesional, la cadena de subcontrataciones, y en cada fase de la cadena se producen beneficios y distorsiones. Y finalmente, al crear como contraparte una empresa junto con la propia estructura directiva del centro, si no se gestiona bien hay muchos problemas de funcionalidad. Esos serían los problemas de estos modelos. En todo caso, este es un razonamiento ex ante. Habría que buscar elementos de análisis ex post de cómo han ido desarrollándose las experiencias, vamos a llamar, de estructuras duales. Una empresa pública, una administración para la bata blanca y otra empresa única por concesión para la bata gris. Los otros elementos los conocemos. Externalización o contratación externa de componentes diagnósticos, procedimientos y servicios, segmentos de cuidados. Curiosamente aquí en media larga instancia y en psiquiátricos, algunas entidades sin ánimo de lucro colaborado desde hace, bueno, pues decenas de años con un equilibrio razonable en lo que se refiere a calidad y costes. Y finalmente, el último ámbito, los conciertos sustitutorios para hospitales vinculados privados que ya se planteaban en las líneas de sanidad, sobre todo apuntando a hospitales sin ánimo de lucro, yo creo que en este momento pues, sigue siendo un concepto muy equivalente a lo que sería la externalización de bata blanca. Bueno, como vemos, cada una de estas estrategias ocupa un lugar y dentro de este marco, bueno, pues nos encontramos la dificultad pues, de desarrollar una alternativa a la gestión pública que intermedie en este pugna entre Estado y mercado, ¿no? Esta frase es bastante, digamos, ingeniosa, o por lo menos provocadora, de González Páramo,
pero estoy bastante de acuerdo con ella. Decía Faramón que si el peso de la ineficiencia en las decisiones públicas crece significativamente, y eso dependería un poco de nosotros, la frontera de lo que podría hacer el Estado se desplazará hacia el mercado y habrá que asumir pérdidas de bienestar social y de equidad que podrían haberse evitado. Si lo leemos al revés, el auténtico reto es hacer funcionar bien las instituciones públicas. Es el verdadero reto. Reto que es cada vez más difícil porque la evolución de las normas de funcionamiento de la gestión directa ha ido haciendo cada vez más difícil gestionar lo normal. Cada vez nos hemos ido poniendo más trabas para hacer las cosas normales. Por lo tanto, este sería quizás el planteamiento. Me interesa remarcar esto, fíjense, entre esta pugna de bienes y servicios que puede proveer el mercado o que puede proveer el Estado, la historia nos habla de que los fallos de mercado, creo que lo comentaba antes, bueno, pues se llevan a una realidad, y es que la provisión pública es dominante en muchísimos países. Pero claro, según va creciendo el servicio público y haciéndose más complejo, pues los fallos del Estado empiezan a aparecer. Algunos proponen volver al mercado. Pero obviamente estamos pillados entre dos fuegos, ¿no? Esto lleva a que algunas personas propongan terceras vías. Sería el caso de académicos británicos, Tony Blair en su día. El problema de la tercera vía es que ha costado mucho materializarla y al final, en realidad, casi estuvo conduciéndonos hacia la primera vía, ¿no? Yo defiendo, bueno, mucha gente, de que las alternativas a los fallos del Estado es mejorar los fallos del Estado. Y por lo tanto, entrar en este debate que hoy se llama la gobernanza o el buen gobierno, y al cual me referiré al final. Bueno, ¿cómo vamos de hipotecas? Pues las hipotecas, le pedí a un buen amigo, Luis Ángel Oteo, que igual conocéis, que me ayudara a ver cómo teníamos la hucha, el cerdito. Y bueno, arriba tenéis enormes billones, la deuda de las administraciones públicas es 1 billón de euros, un PIB, para entenderlo. Debemos un PIB, las empresas deben casi otro, la familia 0,73 y la banca 1,1. Total, 3,84 productos interiores brutos debemos. 82.562 euros por habitante. Que teniendo en cuenta que nuestra renta per cápita en 2014 fueron 24.000 euros, pues nada más tendríamos que dedicar todos nuestros ingresos, todos los españoles, 3 años y medio para liquidar esta renta. Esto nos dice que alegrías en un futuro las buscas. ¿De acuerdo? Junto con esto, los efectos de la austeridad están creando, digamos, una cierta erosión muy evidente, como antes se ha destacado. En un informe relativamente, yo diría, equilibrado de Funcas, pues parecía que, bueno, pues entre el año, me parece que era 2009 y 2013, bueno, pues la sanidad pública había retrocedido un 12 o un 13%. Me parece un dato bastante sólido. No es fácil conseguir información de la correcta, de la que se anualiza con criterios de devengo, pero aparentemente este 11, 12, 13% sí parece una muestra del retroceso en financiación de la sanidad. Como ya se ha explicado, con un importante impacto en inversiones, tenemos muy descapitalizadas las instituciones. Tendríamos que hacer un pequeño plan de rescate de las instalaciones y equipos. Hace poco, Comisiones ha sacado un buen informe donde, bueno, pues estima, con un análisis de los microdatos de la EPA, que posiblemente pues, este sector haya perdido 30.000 enfermeros y 10.000 médicos.
es un dato razonable. No hay un dato correcto, pero es una encuesta a la evaluación activa bastante sistemática. Por lo tanto, vemos que traemos una erosión importante. La austeridad que nos han aplicado, que se ha aplicado, ha sido torpe. Los recortes han sido rápidos y lineales. Se ha ahorrado en lo más fácil. Se ha intentado minimizar los conflictos con opacidad. Orillar el debate social, olvidar la rendición de cuentas. Mirar a otro lado ignorando las consecuencias de las decisiones. Esto deseduca el funcionamiento de las instituciones. Este es un problema importante que tenemos y una rémora que habría que intentar superar. Últimamente estoy usando esta metáfora que yo creo que es útil. El recorte, cuando es muy rápido, se parece mucho a una amputación. No solo quita la grasa, sino también el músculo e incluso se lleva tejido óseo. La grasa es un reservorio ampliamente prescindible, pero no del todo, salvo que tiene cierta función estructural. El músculo es esencial para dinamizar la producción y el hueso aporta un marco donde se articulan las tareas y se desarrollan los modelos de organización. Por lo tanto, siguiendo este modelo, luego intentaremos ver de qué manera podemos reponer hueso, músculo y grasa. ¿Cómo encontramos un hueco reformista en esta época? ¿Hay espacio entre voluntarismo romántico y el pesimismo más o menos interesado? ¿Está medio llena, medio vacía la copa? Aquí, este es un tema muy abierto, Yo creo que hay que empezar pensando si la etapa que viene ahora es una etapa donde podemos volver a las andadas. Vamos a hablar claro. Porque claro, en esta etapa que comentaba Marco, pues en la etapa de vacas gordas, el gasto sanitario creció un 50% por encima del PIB. O sea, desde 2002 que se transfiere a las comunidades autónomas, sí hubo una pendiente de crecimiento, sobre todo si anualizamos con criterio de Venmo. ¿Volveremos a las andadas? ¿Volveremos a un modelo de ladrillo, de boom? ¿Salimos de la crisis? Parece que si lo preguntamos hace un mes, en el medio de las elecciones, ya habríamos salido de la crisis, pero no queda tan claro, ¿no? Bueno, pues en 2015 hemos rebasado un objetivo de déficit, y ahí está claro que lo vamos a rebasar, pero en 2016 los acuerdos que tiene España es reducir el déficit un 2,8. Hasta ahora hemos vivido de la bonanza, lo podemos llamar de un keynesianismo electoral. Ha habido una alegría, Montoro se ha dedicado a otros temas y se ha gastado más de la cuenta. Parece que debajo de la alfombra hay 7.000 millones o 10.000 pendientes de salir y contabilizarse. Por eso la Unión Europea o la Eurozona está nerviosa, porque sabe que debajo de la alfombra hay cosas que van a salir. En pocas palabras, no quiero entrar en el análisis detallado, pero tenemos un gasto público y es verdad moderado, bastante moderado. Y el déficit más elevado de los 19 países de la zona euro. Esto significa clarísimamente que tenemos una dificultad, sobre todo por el lado de la recaudación. Y en ese sentido, bueno, pues por eso muchos partidos han planteado como alternativa abordar la fiscalidad. No solo el fraude, sino también la fiscalidad. Aquí yo tengo que decir, bueno, hay un autor, un buen amigo, Miguel Ángel, hace muy poquito, en un blog reciente, venía a decir que ojo con las alegrías excesivas, que converger con la presión fiscal de la eurozona significa que todos tendremos que estar dispuestos a pagar más. Por supuesto, sin renunciar a aumentar la progresividad. Leo esta segunda párrafo y dice, el fraude fiscal no es cosa solo de los ricos. En ese terreno tampoco hay milagros.
Al final, debe ser cierto que Hacienda somos todos, a pesar de algunas interpretaciones fuera de esto. Por lo tanto, nos encontramos con la idea de que quizás no nos hemos preparado mentalmente para saber que el aumento de presión tributaria no solo afecta a los muy ricos. Para tener una fiscalidad de la eurozona, todos tenemos que ser capaces de generar rentas por parte del pago de impuestos directos y indirectos. Este es un debate más complicado aún, solamente lo voy a apuntar. Hace poco, Enrique Costa sacó un artículo en El País. José Manuel Freire y yo mandamos un contraartículo que nunca se publicó, pero esto es muy habitual. Pero en definitiva, Enrique Costa hablaba contra la sanidad romántica, contra ese voluntarismo que plantea pues, que esto es sostenible si se quiere, si hay voluntad política. Yo creo que es importante entender que Costas y otros lo que plantean es utilizar dinero privado para salvar la sanidad pública. No es la misma postura de otros que usan el dinero público para salvar la sanidad privada. Creo que en ese sentido se puede entablar un debate en otra clave. Y él está muy preocupado por lo que llama privatización continua, espontánea y silenciosa al verse erosionar los servicios. En ese mismo sentido, Richard Salman lidera también una opinión muy parecida. Plantean que el desarrollo de la medicina, el encarecimiento de costes, el desarrollo de nuevas moléculas, la medicalización del malestar, el manejo de la pluripatología, las técnicas de imagen, todos los elementos que están haciendo encarecer estructuralmente los costes, incluso en el caso de Salman, piensan que no son financiables fácilmente. Habría que dedicar una parte tan grande del PIB, era el 20 o 30% del PIB, que no lo ve factible sin la participación en copago, vamos a hablar claramente, de las personas. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero creo que este es un debate serio que hay que saber abordar con cifras. Próximamente va a salir una publicación del Observatorio Europeo de Sistemas Sanitarios donde habla de buen gobierno. Tengo un capítulo en ese libro donde hablo de la austeridad y el componente ideológico más o menos lo expresaríamos de esta manera. En el ámbito más progresista se plantea, y yo me adhiero a este razonamiento, que si hacemos cambios estructurales podremos garantizar una sostenibilidad interna que optimice el valor que conseguimos por el dinero invertido. En el otro extremo hay personas, hay grupos muy potentes que lo que están buscando es cambios estructurales para jibarizar, para reducir, para erosionar la sanidad pública, para que el papel del Estado se retire y dejarlo como un sector comercial. En medio yo creo que estaría Salman, Costas, planteando que habría que intentar rescatar con dinero que nos rasquemos del bolsillo. Mi opinión es que si somos suficientemente dinámicos y proactivos, podemos, digamos, evitar un modelo menos equitativo y garantizar la sostenibilidad interna. Pero utilizando las palabras de Vicente Ortúzar, el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud es que tiene buena salud, pero mal pronóstico. Si no hacemos nada, tenemos enormes dificultades para legar a nuestros hijos, un sistema con las características como las que hemos tenido hasta ahora. Junto con esto hay otras posturas, hablamos ahora de populismo, ¿no? Pero claro, el populismo ya se viene practicando. A mí me encanta este Rosado, consejero valenciano, tenía una era muy directo, una persona muy ingenua, decía, los informes decían que no era viable mantener lo que gastábamos en sanidad,
pero todos los gobiernos decidieron que si hacían caso a esos informes no podrían ganar las elecciones y por eso se quedaron en un cajón. Esta fugacia grande que ha llevado a la Comunidad Valenciana al tercer, creo que la primera región, con una multa por ocultación de información económica, pues nos ha traído estos problemas. Por lo tanto, este sería un modelo, vamos a llamar, populista, pero hay otros modelos interesados. Lamento tener que ir otra vez al Mediterráneo, ¿no? Pero en este caso, el amaño de un concurso del hospital San Espases, lo que deja es palmariamente claro que había una primaria necesidad de conseguir dinero público para alimentar los bolsillos privados. En este caso, bueno, pues en el recuadro de arriba me hace gracia porque la Asociación de Constructores, SEOPAM, lleva ya tiempo diciéndonos cuántos hospitales necesita España y dónde deberíamos de ponerlo. Vamos a ir concluyendo. La idea, la austeridad como término está estropeada. El otro día encontré este término de José Mújica, decía: abogo por una manera personal de vivir con sobriedad, porque para vivir hay que tener libertad y para tener libertad hay que tener tiempo. Bueno, concepto de sobriedad, que yo creo que es evitar lo superfluo, lo innecesario y ser muy riguroso. Creo que este es el primer componente donde tenemos que basar esta sostenibilidad interna del sistema. Evitar una tentación que tenemos enorme ahora, que consistiría primero en ir rápidamente a recorrer la casa, concebida esta como derechos adquiridos y conquistas sociales. A las 37 horas y media ya. Reposición de moscosos, canosos y cualquier día de libre disposición. Todo lo que es la grasa que nos hace vivir más confortablemente la vida. Luego ya, restaurar el músculo. Por lo tanto, ganar fuerza para atender a los pacientes. Pues se refiere a reponer todas las vacantes que se han ido perdiendo, ¿no? Toda esta erosión de la cantidad de empleo. Y luego ya si queda algo de energía, pues intentar reparar el esqueleto, ¿no? Ver si quedan algunos márgenes para hacer cambios estructurales. Mi opinión es que hay que hacer exactamente lo contrario. Y ahora ya lo intentaré argumentar. La idea es avanzar hacia una reconstrucción inteligente, donde se combinen, y no siempre de forma fácil, algunos cambios estructurales esenciales, porque es ahora cuando tenemos la herida abierta, cuando tenemos que sacar la voluntad para hacer cosas, fortalecer la masa muscular reponiendo tecnología y personal joven. Esa generación que se nos está yendo afuera no debe irse, debe quedarse. Por lo tanto, reponer esa masa de empleo que ha quedado fuera del sector es esencial. ¿Por qué? Porque una gran cohorte de profesionales se va a jubilar sin transferir activamente conocimiento, experiencia y sabiduría. Y finalmente, yo sí estoy de acuerdo con restaurar selectivamente aquella grasa esencial para mejorar la calidad de empleo. Esta sería quizás un poco la metáfora, si me permitís, ¿no? Para eso, claro, hay que tener un talento negociador, marcos institucionales y los interlocutores sociales apropiados. Y las cosas, diría que los tres elementos van mal o tienen dificultad. Sin embargo, hay que empezar a hacerlo, ¿eh? Este es el tema. Este año la sociedad científica SESPAS, en el informe SESPAS, va a dedicar un amplio espacio a lo que serían los cambios que el sistema sanitario español debe enfrentar después de la crisis. Nos encargaron hacer, a un compañero y a mí, un capítulo sobre estrategias de salida. Y la verdad es que cuando nos pusimos a ver todo lo que hay escrito, nos dimos cuenta de que, bueno, como diría León Felipe, que no sabemos todos los cuentos.
antes lo decía, el diagnóstico está hecho. El problema está en que no pasamos a la acción. Y por eso decidimos usar el concepto de radicalismo selectivo, que es elegir una serie de pequeñas, grandes cosas que habría que empezar a hacer para desencadenar procesos de cambio. ¿Por qué? Porque todo está escrito. No todo está acordado, pero por lo menos destacar qué cosas son las que deberíamos de poner en marcha. Por supuesto, en el marco de esta presentación no puedo entrar en estos temas, ya me gustaría, pero bueno, quizás ejemplificaros algunos de los temas. Hemos propuesto 20 medidas de radicalismo selectivo, pero ahora las conocemos. En el ámbito de la macrogestión, la universalización, liderar ciudadanía y residencia, tirar para atrás ese estúpido Real Decreto 16/2012, marco financiero estable, es que si siguen diciendo que tenemos que ir en 2018 un 5,3 del PIB en sanidad, no hay nada que hacer. Pero creemos que necesitamos una agencia como el NICE para España, para evaluar tecnologías. Es más, necesitaríamos posiblemente una agencia del Sistema Nacional de Salud que coordinara técnicamente los 17 servicios de salud de las comunidades autónomas. Sí, que siga habiendo un foro de consejo interterritorial, vale, de acuerdo, pero que hay una agencia técnica que lo gobierne, que haya transparencia reforzada. A eso le llamamos que toda información que se haya generado con dinero público sea de dominio público, salvo que afecte a la privacidad de los individuos. Y que el que quiera sacar una información del dominio público asuma la carga de la prueba. Nos interesa también potenciar los instrumentos de gestión del servicio público sanitario. ¿Qué significa eso? A ver, si hoy mismo se derogara la ley 15/97 de nueva forma de habilitación de nuevas formas de gestión, lo que pasaría es nada, porque ya todas estas porferías están atadas y bilatadas con la ley de contratos de las administraciones públicas y legislaciones autonómicas. Podríamos hacerlo en plan simbólico, como se hace una gran quema en la hoguera, ¿no? Pero lo importante es dotarnos de herramientas para que el servicio sanitario público pueda tomar decisiones, pueda funcionar evitando esos fallos del Estado. Por lo tanto, potenciando instrumentos de gestión y revisando, yo lo creo y lo he defendido, el marco estatal. La gestión estatutaria es la preferencia de los profesionales españoles, pero debe ser retocado, porque no podemos vivir con un marco estatutario que genere un nivel de interinidad estructural y que genere unos sistemas de selección tan enormemente laboriosos. En la mesogestión, autonomía real de los servicios de salud para gestión de personal y de presupuestos en relación con las consejerías de Hacienda y Función Pública de las comunidades autónomas. Es un tema que podríamos extenderlo. Quizás el ejemplo de Osakidetza en cierta manera puede valer, es decir, es una estructura que recibe su dinero por 12avos de la administración autonómica y lo gestiona con un nivel importante de autonomía, también de rendición de cuentas. ¿Qué ocurre? La mayor parte de comunidades autónomas, el consejero de Hacienda asume los pagos, ¿vale? Y al final, cuando una comunidad autónoma hace deuda, siempre acaba haciéndola en sanidad, que es lo más presentable para llevarlo a la Moncloa. Acaban Fenin y Farmindustria llevando la deuda. Lo que no suele ocurrir es que vaya, pues, Calatrava con su puente a la Moncloa, ¿no? Ahí no hay deuda nunca, eso se paga por delante. ¿Entendéis? Siempre la sanidad está siendo el objeto que recoge toda la entropía de la política faraónica autonómica y el que al final acaba tamponando todas las deudas. Bueno, pues el dinero sanitario debería, ya sé que la mayor parte de economistas no están de acuerdo con los modelos de financiación finalista. Y por supuesto, los consejeros de Hacienda tampoco. Yo llego a la conclusión de que la financiación finalista en sanidad es necesaria. Porque
hemos dejado escapar el genio de la botella, ¿vale? Y no vamos a volver a recentralizar, es imposible. Por lo tanto, hay que reeducar al genio. Y la única manera de reeducar al genio es con herramientas económicas, de incentivos, de conocimiento, etc. Por lo tanto, aunque no sea un óptimo desde el punto de vista política, fiscal y financiera, creo que habría que retornar a que hay una financiación, un per cápita ajustado y recalculado periódicamente. Como veis, bueno, pues son temas que afectan a muchos niveles, ¿no? Órganos colegiados de gobierno y profesionalización de directivos. Un debate muy vivo en Madrid. También hubo una comisión en el País Vasco sobre el buen gobierno. Innovar en contratos de gestión. Los contratos de gestión debemos hacerlos plurianuales. Ya hay experiencias internacionales, funcionan bien. Y además conecta bien con lo que hablaríamos en microgestión. Cambios organizativos para generalizar la gestión. Ahí lo tengo clarísimo, no hay otro futuro. Ahora, si alguien quiere llamar gestión clínica una praxis demoníaca y dibuja, digamos, bajo esos términos, una arquitectura de confabulación perversa, vale. Gestión clínica en muchos lugares, en Europa, está estudiando, es simplemente una configuración del hospital diferente a los servicios de especialidad, donde un hospital o varios hospitales se organizan una arquitectura de 10, 12 pôles cliniques, que llaman los franceses, departamentos, áreas, institutos, y que organizan su trabajo de otra manera. En vez de ser especialidad, especialidad, suele haber áreas de especialidades conjuntas con procesos de trabajo compartido. Y en esos procesos donde la enfermería suele cobrar una importancia enorme a la hora de estabilizar y desarrollar líneas de trabajo. En todo caso, bueno, podemos en otro contexto discutirlo, pero esas áreas de gestión clínica que no son intraempresas, que no tienen figura jurídica, porque no la tienen en ningún lugar, son las que deberían hacer acuerdos de gestión clínica trienales o plurianuales y activar el papel del paciente. Esos son los grandes retos de la microgestión. En el entorno son retos importantísimos. Integridad e inteligencia en los parámetros técnicos para comprar bienes y servicios. La compra pública tiene que ser una compra honesta, íntegra, con transparencia, con regulación de conflictos de interés en todos los niveles, tanto en la práctica público-privada como en las compras de investigación y los ensayos. Esta tarea es importantísima, porque una parte importante de la gestión, de la buena gestión, es hacer que la conducta virtuosa no sea heroica. ¿Entendéis? Sea fácil, sea funcional. Bueno, no voy a entretenerme más, pero bueno, en todo caso, buen gobierno es uno de los temas que va a estar en los debates futuros. En este libro que os comentaba se estructura en 5 ejes. La rendición de cuentas, la transparencia, la participación, la integridad y la inteligencia, la construcción de inteligencia. Estos son 5 ejes que van a marcar un debate importante en la organización de los servicios. Y en ese sentido, bueno, pues... como diría la presidenta actual de SESPA, Beatriz González, pues necesitamos combinar ciencia con ciencia y coraje. 3 cosas bastante difíciles. Y en ese sentido, el gran reto que tenemos ahora es cómo hacer para convertir la cultura del activismo social, que ha sido importante en estos años pasados para parar la privatización, en una estrategia alternativa de gobierno. Y esto está costando, y va a costar mucho porque, bueno, pues dedicar toda la energía a parar algo es un tipo de trabajo que no equivale a construir un modelos alternativos, ¿no? Y en ese sentido creo que podríamos basar en el concepto de buen gobierno un dique de contención frente a los fallos del Estado y una línea de trabajo.
Creo que aquí acababa la historia. Sí, quería deciros una anécdota que yo creo que puede ilustrar esto último que he comentado. ¿Sabéis que hay dos maneras de enfocar en bioética los problemas? El principialismo y el consecuencialismo. El principialismo es si una cosa está bien o mal de acuerdo a los principios en los cuales se basa. El consecuencialismo es decir, bueno, ¿y qué resulta cuando aplicamos unos u otros principios? En la tarea médica o sanitaria es muy habitual usar un método mixto, ir de los principios a las consecuencias. Bueno, pues en una comunidad autónoma, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues rápidamente concedieron pues, la antigua jornada de 35 horas. ¿Vale? Y de pronto, en un lugar que no quiero decir dónde, pues encontraron que no había anestesistas para hacer informes previos para entrar en la lista de espera quirúrgica, ¿no? Informes de anestesia. Entonces, un determinado hospital decide contratar a una clínica privada que le aseguraba que no se lo iba a cobrar hasta final de año. ¿Por qué? Porque dinero no tenía. El resultado fue que la clínica privada lo aceptó y de paso le robó los dos anestesistas que tenía el hospital público, por lo cual complicó todavía mucho más la crisis. Lo que quiero decir es que si un presidente autonómico, por razones, vamos a llamar un poco bien intencionadas, principialistas, hay que volver al derecho adquirido de mis trabajadores, a su jornada, a sus moscosos, a sus canosos, a sus días de libre disposición, avanza sin tener asegurado un marco financiero para el músculo y para el hueso, la reposición de la grasa puede hacerse a costa de más músculo y más hueso. Por lo tanto, tenemos, yo creo, que el mundo, vamos a llamar un poco de los que queremos al sistema nacional de salud, tanto desde la perspectiva del sistema como del mundo sindical y político, que ser hiperresponsables en esta época. Porque en esta época nos jugamos muchísimo a ver qué tipo de sistema vamos a ser capaces de reconstruir. Pero bueno, en todo caso, estamos mejor de lo que estábamos hace un año. Muchas gracias.